Siempre se susciten los tristes exilios o los presos políticos. También tenemos presencia simbólica de alguno de ellos que nos ha hecho llegar desde fuera del país algún testimonio. En este caso, vamos a presentarle, por favor, las palabras de Juan Fernández, dirigente del Petróleo, a propósito de lo que él ha calificado como el terrible exilio. En primer lugar, quiero agradecer a los promotores de este encuentro y a ustedes, a los ciudadanos ocupados por el país, quienes nos dan fuerza, esperanza de la pronta recuperación de la democracia y sacudirnos un sistema de vida rechazado por los venezolanos, como lo es el comunismo, que se nos pretende imponer. Jamás pensé, como venezolano, vivir el castigo del exilio, simplemente por pensar diferente. De hecho, para mí el exilio solo era una referencia histórica, la cual muchos compatriotas sufrieron, comenzando por Simón Bolívar y para aquellos quienes en 1958 recuperaron la democracia. Tomo de un buen amigo su definición de exilio: separación de una persona de su tierra natural, expatriación generalmente involuntaria pero obligada para preservar la integridad física y la vida. Exiliado es una persona que busca refugio oficialmente en otro país por tener razones fundadas en el temor de ser perseguido por motivos políticos o religiosos y que está fuera de su patria. No puede regresar a ella por el mencionado temor o por existir prohibición de regresar al mismo. ¿Cómo, por qué y cuáles son las razones para el exilio en la Venezuela de hoy en día, en pleno siglo XXI? La respuesta es producto de la receta del Castro comunismo. Ya no es con el fusilamiento como lo hizo Cuba al principio de su revolución, pues de hacerlo, evidentemente la condena al gobierno venezolano sería inmediata por la violación de los derechos humanos. Hoy la forma de eliminar a los oponentes en el mundo globalizado es más sofisticada, utilizando siempre el área gris de las leyes y en combinación con los poderes públicos, sobre todo la justicia como instrumento de persecución. Los paralelismos entre Venezuela y Cuba son evidentes cuando vemos como miles de personas saliendo de su patria, tanto por la persecución política, como en mi caso, y el de otros compatriotas, pero también por no tener ni siquiera la opción a trabajar en su país. Los controles cada vez más férreos para limitar la libertad de expresión, de movilidad ciudadana, el pensamiento único y los peores valores para la sociedad como son la corrupción, la intriga, la mentira y la inseguridad son parte de esa receta del comunismo. Asume el régimen que de esta manera la pasividad de la población con su resignación trabajará a favor de la implantación de este modelo en nuestra sociedad. No puedo dejar de mencionar cómo la receta también incluye una gestión de un gobierno mediocre para mantener la pobreza, que al fin y al cabo es la droga que alimenta a los gobiernos totalitarios. La receta incluye también buscar el conflicto, la creación de amenazas inexistentes, distrayendo a la población de los verdaderos problemas que sufren. Basta con mencionar los casos de Colombia, Irán, que hoy en día nos amenazan con la supuesta invasión desde el imperio. Siempre y cada mañana me pregunto si hice lo correcto, dejar mi país, mis amigos, mi familia. Pues todos sabemos que en la Venezuela de hoy en día también hay presos políticos y de conciencia. Y les puedo decir con toda certeza que también nosotros, quienes vivimos el exilio, somos presos por no poder entrar. Sin embargo, el exilio da esperanza y ha trabajado y hemos dado a conocer la realidad de un régimen violador de los derechos humanos fundamentales. ¿Qué hacer? Es la pregunta que seguramente tengamos en nuestra mente. Pues les puedo decir que la esperanza y la fe del mejor país que está por venir está a nuestro alcance.
El poder lo tenemos nosotros los ciudadanos, no el gobierno, no el comandante Fracaso y su grupete. Tenemos este 26 de septiembre la obligación, no tan solo de ir a votar, tenemos la obligación de permanecer y defender el voto. Tenemos ese día en donde tanto militares como ciudadanos comunes, el derecho a expresarnos y defender lo nuestro. Por lo tanto, la confianza del pronto regreso y del encuentro de todos para la construcción del nuevo país existe y lo lograremos. En Dios confío, en la patria buena, unida, llena de vida. Muchas gracias por escucharme desde el exilio. Juan. Wow.